Ush, ya puedo comer otros dos. Ah, fácil. Ya. Yeah. Se me hace que ya no quedaba pan. Te quiero smash, man. ¿Se desaparece esto? No debería. Ah, ese güey que. Oh, shit. Ah, te va a llevar con ese. Es que el metal refleja la maldad. Digo, la maldad. ¡Tura! ¿No mueres de uno? Sí. Ah. No está peligro. Ay, ay. Fuck. ¿Dónde está Poco? Ah, se me hace que son los vecinos. Cerró la... Ahí te la dan un... ¿Dónde te la dan un flag? Sí. Ay, qué... Ay. Te voy. Wow. Ah, lo bueno es que no está haciendo calor. Todas unas loquillas. Ay. ¿Qué pedo? ¿Activaste las esferas ahí donde estaba la cabeza esa? Sí. Oh, boy. ¿No salió nada? No. No sé si ahí arriba, allá. Ahí arriba es donde estaba la llave maestra. Pero ya es que sube y desaparece la calabra. Look at the mesh, man. Puro muerto, puro fantasma, su güey. No. ¿Y si vuelves a... allá donde estaba? Sí. Uy. ¿Qué hacer? Oh. Ah, ahí está. Ahí me iba a parar ahí. Para que se materializara y luego te levantara. Sí. Eso es fácil de hacer en el Ocarina. Nos dejará unidas para siempre. Y ahora sería Link, el chico mitad. Mitad Iliano, mitad héroe y mitad cofre. Ush. Ah, ya está el combine, no me acordaba. Ya tiene un par de días, de hecho, ¿no? ¿Qué es eso? ¿El NFL Combine? El evento que hacen para... para hacerles pruebas físicas a todos los prospectos de college que quieren entrar a la NFL. Porque la agencia libre empieza... ¿qué día? El... el mes que entra también. El 9, ¿verdad? Sí. El 9 de marzo. Y luego después de eso sigue el draft. Y luego ya nada más otros 5 meses hasta que empiece la temporada regular. Ah, los partidos de pretemporada pues están para... pues para... hacer menos largo el rato, supongo. Ah, Mafaka Jones. Ya estoy ahí. Vean dónde me convertí. ¿Estabas arriba todavía? No. Ok, Smash Man. It's a little salty. ¿Cuál será? Papers. Ah, o sea, es prueba y error. Se desaparece. No puedo subir por allá. Y vas a desmomentar ahí, ¿no? I don't fuck that.
pareces puto. Llévame hasta allá. Voy a la salud, ¿no? Es el primero de esos que te salen, ¿verdad? En esa parte. Se cayó. ¿Y ese fue un lipo fade? Sí, es lo que te voy a decir. Porque si empezabas a ver hacia abajo, probablemente se te hubiera pasado. ¿Y este no sale de una vez o algo así? ¿Te va a atacar? Porque es chico cool, pone sus canciones a todo volumen. ¿Cómo? Es chico cool, eh. Ah, sí. Es como el tipo ese que va en el... en el camión sin audífonos. Ah, sí, man. La gente cree que él es cool porque escucha dinero, porque escucha música sin audífonos. Realmente es pobre. Realmente no lo es. A ver, ¿algo con este tipo era? Ah, por fin. Ah, sí, ya tienes la llave, ¿verdad? Vale. Vamos a ver. Oh shit. De seguro hay otro ya. No creo que tengas que matarlo. Primero se están destruyendo ya. Ahí solos. Creo que el daño de la espada maestra sí está bien cabronado. Yo digo, tal vez sea porque tienes ya la magia esa de la luz reveladora. ¡Fum! Sí, que difícil. Ok. 10 de 10. ¿Ya estuvo? Por si acaso. Pues, de aquí a lo que recuerdas cómo matar al güey. Igual y si te da unos golpecillos. Es como el Shadow Gano, ¿no? ¿Cuál Shadow Gano? El templo del bosque. ¿No le tengo que regresar poderes? Creo que no. Porque bueno, que el aire de aquí es la espada maestra, dudo que necesite alguna otra apoyada. Bueno, sí, eso sí. Ah, aguanta. Ahí voy, ¿cómo le están? Y ahí se va a quitar la... A ver. I'm ready, bitch. ¿Tiros o qué, perra? Un John Cena. La magia oscura de John Cena. No, pero no se quita la máscara, sí. Tiene cara de imbécil. Por eso la primera vez que vi a San sin máscara dije, ah, qué mal. Ah, sí. Tiene cara de pescado. Sí, las sombras, maldad pura, el universo, fan. Nunca cambias, güey, vale mil, estuvo. Ah, es cuando te revela el pinche ganene, ¿verdad? Ay, mira qué bonito. Ah, mira. Imagínate lo que puede hacer en la cama, así que. Era su consejero. Creo. No me acuerdo. Creo que de alguna manera encontró a Ganondorf y lo liberó. Bueno, no sé por qué. Creo que él quería ser el rey de allí y mi hermana le dijo que no se armaba. O algo. No, el Ganondorf le dijo que lo ayudara y que él lo iba a hacer. Pero el güey estaba como que desterrado, ¿no? Algo así. Si no, no hubiera estado ahí todo desesperado buscando poder por otros lados. Ah,
cara de Benedict Cumberbatch. Ándale. Pero con bronceado. Sí. Entonces nadie vio a la gigante bola de energía apocalíptica acercándose. Lentamente. No parece, no. ¡Qué gato feo! ¡Andros! ¡Fox! Te voy a meter mi poder. La armadura de Atena. ¿Cómo? Todavía no consigo toda la armadura de Atena, nomás tengo las botas. Ah, es que no te pusiste a buscar al Dr. Lights. Tin, tin, tin. Ah, por fin. Entonces ya nada más es este perdedor. Y ganador. Ah, y Boss Rush. Algo parecido. Ya tienes que utilizar los items que utilizaste con cada jefe. Yes. Mira, le golpeó el boomerang de regreso. ¿Qué pedo? Pues es que creo que nada más tienes que jalarlo hacia ti. O pegarle, o que el aire lo jale de vuelta. You are a bitch. No sé, que van a salir como unos 50 y... ¿Y aquí cómo me lo...? No me acuerdo. ¿Es que no me acuerdo? Creo que necesitas las... ¿Hacer un boot? Para que no te tire. No me tira. ¿Pero ya cómo llego? No, nomás llego. Es que la idea ahí es ponerte los aerobots para que el boot no te tire con los movimientos esos. Y ya cuando te empieza a aventar los poderes, nomás te los cubres. Y ya cuando se te viene a aventar los poderosillos esos, que está cansado, no puede hacer nada. Y lo puedes dar chuta. No, güey, no sé si quiere quedarse con el casco o no. Aquí no me ahogo. Sí. No, 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 no. What? Es el closet. Ah, mira, tiene su propia ahí estatua. Ay, sí, mira qué chido. Mira cómo mover lentamente. Ah, lo tienes que adivinar en dónde está, lo que pedo. Me muero. Hasta el menor alcance del universo. Que el closure. Sí, muero. ¿Sí lo jalaste, güey? No. No, en el agua entonces no dura nada. A ver, ¿qué sigue? Ah, sigue el Beyblade. ¿De la nieve, no? No, primero es el Beyblade, luego el de la nieve, luego el templo del tiempo. ¿Aquí otra vez? Ah, el... De cuando... Creo que es la... Ah, es el mini jefe del... Que te da el... esa madre. ¿Por qué me cae?
Es el mini jefe, el chango. ¿Cuál es? Ah, ahorita son los Oscars, ¿verdad? Ay, nunca vi a su madre, no lo veo. Pero quiero ver si gana de ganarlo. El internet no lo vas a ver. Hay dos posibilidades: Fiesta Mundial o We Riot. Son las únicas dos posibilidades que hay. No. ¿Cuál es el rumor de que Leonardo tiene, o sea, él está, tiene cuenta en Nike y todo? Sí. Dicen, pues, yo no sé. Creo que sí había visto. Oh, oh boy. Creo que sí había visto eso. Este es el Sam, es un loquillo. Otra vez no, ¿verdad? No, no sé, tienes que esperar a que se tire. ¿Quieres ver si cae encima de ti? Sí. Ah, sí funcionó. ¿Nada más uno más? Ah, es que lo hice así chiquito. ¿Cómo va a pasar por todos los mini jefes? ¡A la madre! ¿Sí? ¿You wanna fight, bitch? Bueno, bro, dance, bro. Barry. Opi, mira, todo a tiempo. ¿Es todo? Ay, ahí se canta de nada. Marea buena. Tienes hojas después. Y... Ah, ahorita le haces el Mortal Bro. Oh, se va. No, nada, el güey se queda. No, oh, mira. Mareo como por 20 minutos. Adiós, perro. Ah, ¿no lo mató? Ah, bitch. Era mortal por una razón. ¿Va? Adiós. ¡Cuidado! Ah, que lo mata Ganondorf, ¿no? Sí. Creo. Que dice, ah, no sabía que también eras el elegido, Linko. Ahora ya ve quién sabe qué. Sand, no me sirve eso por nada. Sí. Sand no lo armas y luego sale un puño gigantito. Algo así. Oh, de la misma forma se quedó. Se me hace que todavía no tiene el poder completo. ¿Qué? ¿Eso fue nada más una ilusión? ¿Fue un sueño? Inception. El güey estaba acá nada más sentado, ¿bien? Sí. Es que todavía tiene maldición encima porque la maldición la utilizó, la hizo con el poder que le dio Ganondorf. ¿De Twilly? Ah, se me hace que Midna lo va a matar. Ah, sí, es cierto, lo que estamos esperando aquí llegó el pendejo, ¿verdad?
Lo tomé como globo. Y el güey, ¿qué nada, morra? Estoy bien, mamer. Nada más mientras no aplica la de Freezer de 98%. ¡91%! Porque dice que nada más utilizó un pedazo de su poder. Pues sí, los 100% full power. Mi corazón, perra. Ahora sí, por fin. El polígono sagrado de la maldad dorada y todo ese pedo. Ya lo vi. ¿No se está ahí? Ah, sí. Nice. Bueno, entonces, en el próximo video de Game Bros, llegaremos lentamente a Scrublord Azul. Al castillo. Ay, güey. Scrublord Azul. Ah, oh, claro que sí, Mario Verde.